¿Espera mucho el coche? No, ya te lo estoy terminando. Ya estaba con el aceite, le cambio el aceite, se lo acabo de cambiar y es una revisión que le acabo de hacer completa, vamos, por lo que te he dado, va todo bien, en marcha. Lo único es el embrague, que ya aprovechando que estás aquí, si quieres, pues nos montamos en el coche y te explico una pequeña cosita que tiene, ¿vale? Sí. ¿Algo? Tenemos, ¿vale? Voy a arrancarlo para que veamos cómo funciona lo del embrague que te he comentado antes. Sí. Lo que te explico del embrague es esto, ¿vale? Si le damos un poquito para abajo, sí. Le ponemos un poquito de embrague y entra hasta aquí, cuando tú me trabajas con los cuadros, ahí se van a derecha, ¿vale? Esta derecha es normal, porque el embrague está bueno. Entonces, cuando lleve un tiempo de trabajo, pues ya se duro, ¿vale? Cuando lleves un tiempo utilizándolo, acuérdate que te va a hacer flexible igual. What's this about? Where's Hector? Don't worry about Hector. Oscardo is dealing with him. So it's now between you and me. So you can prove yourself. So what if I said I'm not ready? That's for me to decide. Turn around. Now strip. Fans.
We have the sporty one. Mm-hmm. This is more classic. Yeah. Black metal. Mm-hmm. What kind of size are you looking for? You know, I actually like the bigger the better. Okay, I think this one is the best for you. Uh-huh. This is the niches, I think. No, that's my kind of size, definitely. Well, so we have a deal? Well, you know, I think so. Speaking of inch. Yeah. Do you have anything else in mind? Yes. Okay, that's good to know. ¡David! ¿Cómo te salió, chaval? Me voy a quedar mi compañero. Perdone que no le haya podido dar dinero todavía, pero es que no hay otra forma de poder pagarte y demás. Es que, como ves, tengo trabajo por terminar y en dos días que me dé más o menos se lo tengo acabado. Yo es que ya no sé cómo hacerlo. ¿Sabes? Ya es que tengo una cantidad de trabajo por aquí que... Lo que pasa es que tú piensas que acabó. Pero déjame solo dos no, días. No, basta. Solo te pido dos días. Ya sabías las condiciones. Venga, de rodillas. ¿Otra vez?